Hey, what's up, amigos? This is Joe Perez with Vamos al Mambo. Whether your project is outside in the lawn or inside the house, I'm gonna show you how to tackle those projects. Remember the last video, I told you that the table saw was underneath. That's not the case anymore, open for business. When we come back, I'll show you how I did it. Vamos al Mambo. Tin, 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 tin. After measuring the bottom of my table saw, now I am going to mark my 2x4 and cut them to length. Use a square to ensure that your cuts will be nice and perfect. Number one, number two, number three. Wait for it, wait for it. Number four. For extra strength, I am using glue on all the joints. Use the clamps to hold them in place and also verify the angle with the square, using 2-inch screws on each corner. Here you see me transferring the measurement that I took from the bottom of the table saw to the top of the table saw onto the workbench. Now don't forget the size of the panel also needs to be added. Whether you use 1/2 inch or 3/4 inch, you also have to account for that size. These measurements must be precise, otherwise you risk that your table saw can end up being higher or lower than the surface of your workbench. Trust me, you do not want to screw this one up. Where is your help when you need it? A little forced motivation will do the trick. Again, a little bit of forceful motivation. As I'm ripping my board, notice that I do have eye protection and also I have a respirator. I look like a ninja. What up? A little bit of yum yum sauce for flavor. Did I forget to mention that I use 3 screws on each end to secure the base to the workbench? Now I'm going to use my ninja screws. Off camera, I cut 2 pieces of 2x4s with a 45 degree angle on one side, and I'm going to secure it with pocket holes. Did you notice me using my knee to hold the cart? Yeah, I'm doing crunches. Multitasker, baby. Come on, that was a joke, guys. By the way, I also used that glue on the end of the 2x4. Securing the table saw to my board, and my table saw is ready for business. Alright amigos, thank you for watching the video. Don't forget to subscribe, hit that like button, and also hit that bell so you will be notified.
Until next time, next video, vamos al mambo. Hey, what's up, amigo? Joe Pérez, anfitrión de Vamos al Mambo. Ya sea tu proyecto a la parte afuera o sea dentro de tu casa, yo te voy a enseñar cómo hacer esos proyectos. ¿Se acuerdan el video que yo les dije que la sierra de banco estaba debajo del banco? Bueno, mire dónde están ahora. Cuando volvemos, te voy a enseñar cómo lo hice. Quédense en sintonía conmigo. Ya volvemos. Vamos al mambo. Tin, tirin, tin, tin. Base de la sierra, voy a preparar mi 2x4 a base de esa medida. Utilice una escuadra para que todos sus ángulos sean perfectos. Número 1, número 2, número 3. Espéralo. Espéralo. Número 4. No se olvide de utilizar pega de carpintero para que las uniones sean más fuertes. Utilice las abrazaderas y también verifique los ángulos con su escuadra. Asegure su base con tornillos de 2 pulgadas. Acabo de medir el largo de la sierra. Ahora lo que estoy haciendo es marcando el lado del banco con esas medidas. No se olviden que también tienen que tomar en cuenta el tamaño del panel que van a utilizar. Estas medidas deberán ser precisas. Si usted hace un error aquí, la sierra le puede quedar más alta que el banco o más bajita. Y si eso pasa, ¡ay, ay, ay! ¿Dónde estará mi dichoso ayudante? Mi abuelo siempre me decía que la mejor herramienta era un martillo. ¿Qué me habrá querido decir con eso? Mida bien, mida bien, se lo estoy aconsejando. Un poquito por aquí y un poquito por allá. Y vamos quedando. Amigos, fíjense muy bien que estoy utilizando espejuelos de protección y también estoy usando una careta para la respiración. Y H, parezco un ninja, men. Aquí le estoy poniendo un poco de mantequilla a la base para que quede bien pegadita. Son embustes, son embustes, pega. Tengo que aclarar eso porque no vaya a haber una persona que le ponga mantequilla de verdad. Ahora voy a asegurar el panel con 8 tornillos. Quiero mencionar que yo utilicé 3 tornillos a cada lado de la base para fijar la base al banco. Aquí me ven preparando los pocket holes, como le llaman en inglés, para poder atornillar el soporte que le voy a poner a la base para la parte de abajo. Vamos a ver quién se da cuenta que estoy haciendo también ejercicios abdominales. Mentira, se fue relajando.
Mientras fijo el otro lado, también quiero mencionar que le puse mantequilla a las puntas del 2x4. Digo, perdón, le puse pegamento. Ya este trabajito está a ley de dos tornillos. Yes. Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado el video y que hayan podido aprender algo con esto. No se olviden de suscribirse, darle a like y también darle a la campana para que sean notificados. Hasta pronto, amigos, y ¡vamos el mambo!